Todo está afectando hoy en día, chepo. Está difícil la mano este. Uh-huh. Sí, no hay venta, nada, pero hay que estar, mano, queda otro. ¿Cayó la venta en este caso, sí, de ustedes? En todo cayó, sí. Y no se vende nada, está re parado. Ahí está, pero está, hermano, el negocio. Y acá porque no pago alquiler, viste. Ahí estoy remando, pero si no, hay que cerrar, hermano, nos queda otro. Uno se va adaptando a la situación, siempre se adapta a las cosas. Porque, por ejemplo, nuestros precios subieron en realidad todo. Pero nosotros decidimos, por ejemplo, antes no viajábamos, comprábamos de viajantes acá dentro del local. Ajá. Cambiamos esa situación, comenzamos a viajar y mantenemos o podemos sujetar el precio todavía a los clientes por eso, porque estamos viajando. Gente viene, pregunta mucho los precios y se va, pero después vuelve a comprar. O sea que yo sé que sujeto los precios. Pero ahí la gente ve el precio, se asusta un poco de los precios porque vienen pensando otra cosa y se van. Pero después veo que regresan otra vez. Bajó la venta bastantísimo este mes, bajó, sí, pero no queda de otra, hay que sobrevivir, recortar todas las cosas un poco, cuidar la luz, cuidar el agua, todo, todo. El que compraba 5 kilos de carne va y compra uno, uno y medio, le van recortando, ponen menos, todo. ¿Cómo hace para sostener los precios que también le aumentan a usted? A mí me aumenta mucho el alquiler. El alquiler es lo que más sube y no puedo subir mucho los precios yo porque ahí no vendo. ¿Se siente la crisis? No somos la excepción del resto de la provincia. Nosotros estamos con un problema bastante grave en el tema de ventas, bajaron un poco las ventas, los costos son muy altos y bueno, y nosotros no tenemos que adecuar a esa realidad. Por ende, también tratamos de solucionar esos problemas. Como yo te explicaba, el local es nuestro, no tenemos costos de alquileres, tenemos solamente un personal a la mañana y otro por la tarde, y el resto trabaja la familia. Si tuvieran otros costos, no podían seguir. Yo creo que se hace más difícil, como le pasa a muchos. Acá cerraron unos cuantos comercios, ¿no es cierto? Sí. Así que, bueno, esa creo que es la realidad hoy por hoy de todo el comercio de Aristóbulo.